muy eh, buenas tardes muchas gracias por estar en sintonía de onda uned en esta transmisión que estamos llevándole a ustedes porque precisamente hoy eh, está pues ya iniciando este curso lectivo este 2021 este año en que se asientan tantas transformaciones y vamos a estar conversando este sobre precisamente una de las profesiones que es vital para esta nueva normalidad, para esta nueva realidad que estaremos viviendo a partir de ahora y que es la bibliotecología. Y precisamente para conversar sobre el tema de la bibliotecología vamos a estar en esta lección inaugural este precisamente conversando sobre cuál es el objeto de estudio de la bibliotecología. Tendremos con nosotros al doctor José Pablo Mesa Pérez, él es encargado de las carreras de bibliotecología de nuestra UNED, y también con el licenciado Ernesto Ferron Chavarría, él es encargado de la cátedra de tratamiento de la información. Pero bueno, antes de conversar con ello, lo primero que haremos es escuchar las palabras de la directora de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Floreni Ulat. Artavia, que nos acompaña también en esta transmisión. Así que, doña Florén, y los micrófonos de Onda UNED son todos suyos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, eh, queridas personas estudiantes, eh, señores y señoras que nos acompañan a través de las diferentes eh, redes, y especialmente darle un agradecimiento a Onda UNED, que siempre es eh, tan importante en estas transmisiones y nos acompaña paso a paso en todas las, las actividades que hacemos. Reciban un caluroso saludo de parte de la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia a esta clase inaugural del primer cuatrimestre 2021 denominada ¿Cuál es el objeto de estudio de la bibliotecología? Es motivo de celebración para esta unidad académica y para esta casa de estudios. La tecnología ha venido a cambiar las formas en que las personas nos comunicamos, aprendemos, nos relacionamos e inclusive la manera en que realizamos nuestras tareas diarias a nivel personal, profesional y laboral, creando un abanico de posibilidades para transmitir información, conocimientos, experiencias, entre otros muchos. A nivel educativo, la tecnología en combinación con modelos pedagógicos innovadores, se utilizan para crear experiencias de aprendizaje significativas de manera dinámica y creativa. Las tecnologías de información y de comunicación están relacionadas con el desarrollo de habilidades informáticas desde una perspectiva global que incluye el uso de la computadora. Y la gestión de archivos, digitalización de información, hojas de cálculo y bases de datos para desarrollar soportes documentales, hipertexto, multimedios, automatización de bibliotecas, redes y apoyos de la telemática. Esto según Oviedo y Zúñiga 2014. Las carreras de, bibliotec de bibliotecología deben hacer uso de la tecnología para facilitar y contribuir a la democratización de la educación y por ende al crecimiento de las comunidades. Por ello, las personas bibliotecólogas deben de actualizarse de manera permanente, no solo en su campo profesional, sino en el manejo de las TICs, para que de una manera paulatina y eficaz puedan sacar mayor provecho a estas herramientas para brindar un mejor servicio y contribuir en el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias para la búsqueda de información en sus usuarios, esto según Saborío. Actualmente, los estudiantes viven la tecnología como parte de su entorno habitual y mostrando gran destreza en el manejo de las mismas, lo cual es un, una facilidad en el acceso en la red de los datos a la información y transformándolos en nuevos conocimientos. Viven en una cultura de la interacción donde la comunicación se basa en la interactividad. A pesar de que consideramos que gran parte de la población tiene acceso a tecnología y saben utilizar aplicaciones móviles, en muchos de los casos forman parte de su entorno y al parecer cuentan con destrezas en el acceso y para compartir datos en la red, donde la interacción está muy relacionada con la interactividad. A nivel académico, la destreza en el uso de las aplicaciones no siempre es sinónimo de ser ágiles en la búsqueda y manejo de información. En algunas ocasiones, no cuentan con las habilidades para discernir entre datos de fuentes confiables o información falsa entre otros casos desconocen cómo gestionar los datos de manera adecuada. de esta forma, las personas bibliotecólogas se convierten en mediadores y guías en el acceso a la información. por otro lado, el reto de la persona bibliotecóloga va más allá de comprender las nuevas metodologías y herramientas tecnológicas. para oviedo y zúñiga, la tarea más compleja es saber cómo utilizar las tecnologías para mejorar el aprendizaje y reflexionar sobre la era digital que estamos viviendo, la cual demanda a los actores institucionales, docentes, estudiantes, nuevas estrategias dinámicas, lo que implica dejar de lado conceptos clásicos de comunicación e interacción, automatización, velocidad. Precisión y rapidez para pasar a nuevas y diferentes nociones en el mundo sin fronteras. Adunado a esto, Saborío considera que el bibliotecólogo, a nivel personal, debe estar capacitándose individualmente por medio de cursos especializados, investigando, leyendo revistas tradicionales, electrónicas, buscando información por medio de Internet intercambiando información con colegas para luego organizarse para aportar de la mejor manera en sus entornos laborales y a nivel de comunidades. A nivel laboral, contribuir a crear espacios de trabajo adecuados para brindar el servicio de idóneo al usuario. Por otro lado, Torres considera que el profesional en bibliotecología no debe dejarse absorber únicamente por las tareas cotidianas como la alfabetización del usuario, el desarrollo de bibliotecas tecnológicamente desarrolladas y la búsqueda de alternativas para la organización de la información digital, entre otras. Debe a su vez ver lo que ocurre en el manejo cotidiano de la información digital y cómo está y cómo está influyendo en el uso de los servicios y recursos digitales de la biblioteca. En la UNED estamos comprometidos con la excelencia académica, ofreciendo carreras que responden a las necesidades de la sociedad actual, formando profesionales en dos carreras o énfasis. La primera, en bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación. Son los llamados a investigar constantemente sobre los procesos relacionados con la gestión de los datos la información y el conocimiento en combinación con el uso innovador de las TIC en el ámbito tecnológico, investigativo y ético para inclusión social de la población en la sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje. La segunda es en bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje. Contarán con las herramientas y los conocimientos necesarios que los llevarán a innovar y a evolucionar constantemente para contribuir efectivamente en nuestras instituciones y transformar de manera positiva nuestra sociedad. De manera que desde ya les decíamos éxitos en este periodo académico y eh, especialmente que eh, aprovechen y disfruten este espacio eh, que con todo cariño se les ha eh, se les ha proporcionado. Que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Eh, era la voz de doña Floreni Ulate Artavia, directora de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y que nos comparte sus reflexiones en torno a esta lección inaugural de la carrera de Bibliotecología de nuestra UNED. Y bueno, eh, un tema muy importante y es el tema del de objeto de estudio de la bibliotecología y es que la bibliotecología es clave en este nuevo mundo digital. A veces nos imaginamos las bibliotecas eh, como antes, esas bibliotecas este, llenas de libros y todo mágicas como las que hemos visto en las películas este, llenas de información, pero también la información ahora mucha está en línea, mucha está en internet, mucha está en las redes, en los datos que se generan en el día a día. Y es precisamente esta ciencia la que nos permite también catalogar toda esa información y saber qué hacemos con ella. La, el uso y el aprovechamiento de los datos es clave para este, este nuevo tiempo y en especial en este mundo post-pandemia que vamos a construir. Pero bueno, vamos a escuchar primero las palabras del compañero José Pablo Mesa. Eh, Pérez, él es el encargado de las carreras de bibliotecología y le pedimos a José Pablo ahí eh, que él, pues también nos comparta el, la presentación que tiene para compartirnos en este momento. Así que adelante, José Pablo. Muy buenas tardes, eh, estimados estudiantes, es un gusto poder... Eh, 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 poder eh, estar y compartir este momento. Realmente hay una labor muy importante que tenemos que, que realizamos los bibliotecólogos, ¿verdad? Eh, y también las universidades estatales, particularmente. Yo quisiera eh, recordar eh, qué son las, qué, qué, qué es, cuál es el papel que juegan las universidades estatales en el desarrollo de nuestro país y del desarrollo humano. El papel fundamental de las universidades estatales es crear el recurso humano necesario para el desarrollo del país. Y en este momento, pues, eh, eh, una de las principales labores que se realiza es precisamente atender necesidades nacionales. Y la UNED, desde, mil, desde el 2009, cuando inició la carrera, se enfocó precisamente a esas necesidades, ¿verdad? Y yo quisiera hacer esta introducción eh, 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 de manera eh, general del papel de las universidades para darle el paso al compañero Ernesto Farrón, ¿verdad? para que eh, iniciemos ya la clase magistral. El compañero Ernesto Farrón es eh, encargado de la cátedra de tratamiento de la información, eh, muy querido por nosotros y por todos nuestros estudiantes y dentro de la universidad. Y además de eso, nos permite eh, 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 entender nos ayuda a entender y nos va a ayudar a entender cuál es el objeto de estudio de la bibliotecología. Eh, le pediría a don Ernesto que compartiera la presentación eh, inicial y que eh, diera inicio a la clase magistral, por favor. Muchas gracias, don José Pablo. Buenas tardes, eh, buenas noches y buenos días en el momento que vayan a ver esta esta transmisión. Si está viéndonos en vivo, esperamos que usted y su familia esté muy bien en esos tiempos tan inciertos. Para nosotros es un, es un gusto y es un placer estar en esta clase inaugural, la cual nos honra el, la presencia de doña Floreny, le agradecemos a don Donet y en especial a, a don Sebastián, eh, la transmisión y a don José Pablo eh, el espacio. ¿verdad? Iniciemos por algo que diremos que diríamos, es fácil, es, es, es complejo o tiene sus, sus bemoles la labor bibliotecológica. ¿Cuál es la razón de ser del bibliotecólogo o la bibliotecóloga? ¿Qué es o qué necesitamos conocer de qué, lo que es la bibliotecología? ¿Verdad? Muchas veces nos dicen, acomoda libros, ¿verdad? No, 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 no acomodamos libros. Administramos, gestionamos y disponemos socialmente la información. En la imagen que tienen ustedes en este momento podemos ver cuatro grandes actividades que realizamos las personas profesionales en bibliotecología. Una de ellas, primera, es la planificación, organización y gestión de procesos y servicios de información. La información se tiene que disponer socialmente, pero también nosotros mediamos entre la información y el usuario. Cambiemos la palabra usuario por la persona que necesita, que tiene una necesidad de información que abarcar. Al fin y al cabo, todos tenemos necesidades de información que alimentar. Eh, en procesos comunes, en procesos complejos, en procesos de formación académica, etcétera, ¿verdad? Nosotros organizamos, las, lo, lo catalogamos y clasificamos el material bibliográfico, si ut utilizamos un tecnicismo para que sea recuperado. Lo otro es que realizamos una selección muy, muy definida y con serios criterios sobre qué información es la veraz y la mejor, no solo para materiales impresos, sino para material digital. La tercera es que apalancamos proyectos de gestión del conocimiento. Entonces, ¿cómo es eso? Nosotros eh, iniciamos la gestión de la información. Un previo antes de la gestión del conocimiento de la gestión de la información. Una correcta gestión de la información posibilita ir a un estadio más arriba en la gestión del conocimiento de una organización, de, un, de una persona o de una serie de personas o grupos de interés, para fortalecer las competencias directamente que ellos tienen, enriqueciéndolas con información. Y una cuarta es construir políticas donde podamos organizar, preservar y conservar la documentación que tenemos. Muy importante en estos, en estos tiempos. Ahorita la información es un bien necesario y es urgente tener la información veraz. Este, la UNESCO tiene varios programas de alfabetización informacional, me voy a adelantar un poco más a la presentación, pero que nos dice, la persona que sabe dónde está la información no quiere decir que tenga la información correcta, porque tiene que discernir si la información que está, que está leyendo, que está informándose, tiene los criterios principales para ser veraz. Y vamos al otro estadio de, de, de comunicación que tenemos. Si las redes sociales y si los medios de comunicación masivos están dándonos una información creíble. Esos son los detalles de la alfatización mediática que vamos a ver más adelante. Pero es importante. Nosotros hacemos accesible la información a todos por cualquier medio digital, impreso, este tenemos varios servicios en línea y tenemos lo digo tenemos porque realmente esta, esta esa pandemia ha demostrado que los profesionales en ciencias de la información tenemos mucho que dar y que ahora la información estando desde desde su lugar de casa o su lugar de trabajo puede accesarla quién no ha, no ha ingresado al, a las bases de datos a texto completo que tiene la universidad a través del CIDREP, donde tiene toda la información. ¿Y qué decir con el catálogo en línea, donde tenemos toda la información de nuestros tra trabajos finales de graduación, de toda la universidad? O sea, el tener acceso es una ventaja, pero también, como lo dice las Naciones Unidas, es un derecho de todo ser humano, el acceso a la información. Por eso tenemos un día para el acceso a la información. Entrando en materia, muy, muy importante. ¿Cuál es la finalidad de las unidades de información? Si vemos desde este punto de vista, es procesar, almacenar y recuperar, pero nosotros almacenamos para recuperar la información. Esa información que es pertinente y relevante para la comunidad usuaria de la información y que no se, no se puede cargar en Internet. Si lo vamos desde este punto de vista, desde el catálogo en línea o lo PAC, la información que tenemos en nuestras bibliotecas o unidades de información, centros documentales, etcétera, tiene esa, esos criterios de expertise para cada área. Otra finalidad es proporcionar experiencias de aprendizaje y uso de la información a través de, ya lo había mencionado anteriormente Doña Floreni, a través de formación de usuario, que es importante, pero más allá de la formación de usuarios, es, es hacer que la persona usuaria o la persona que nos visita tenga esa alfabetización informacional, que es importantísimo en estos tiempos, ¿verdad? Y, hay algunos ciertos retos que tenemos como unidades de información, que es la cobertura, la calidad territorial en nuestro país, los procesos de mediación de aprendizaje en nuestros centros educativos, porque tenemos que discernir que hay muchos tipos de unidades de información de la biblioteca eh, educativa, la, la unidad, el centro de documentación especializado, una biblioteca pública, una biblioteca municipal, la biblioteca nacional otros fondos documentales no tan específicos, ¿verdad? que son importantes para que esto esto tenga un acceso a la información, pero sobre todo tenemos que tomar el reto de la alfabetización informacional a nivel país desde las unidades de información desarrollando competencias digitales para ir en camino a la alfabetización digital. Tomando en consideración todos esos aspectos tenemos algunas finalidades y unos retos esos retos los estamos abarcando desde también desde la academia. Nosotros podemos mostrar eh, los diferentes trabajos finales de grabación que han ido a enriquecer las comunidades han ido a enriquecer nuestro país y nuestros territorios tomando en consideración Osa upala, limón, desde guápiles, liberia se han presentado tesis que dan respuesta a problemas de la comunidad. Y en este momento los problemas de la pandemia también se han abarcado en ese detalle. Entonces la unidad de información tiene mucho que dar a este país, pero si el usuario no se acerca, no se acerca vamos a tener ese problema. Por eso nos acercamos de diferentes medios, por redes sociales, etc. Vamos a dividir el, el aspecto en dos grandes enfoques. El primero es el eh, de bibliotecología y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es su objeto de estudio? Y en segundo momento, la bibliotecología, bibliotecas educativas, centros de recursos para el aprendizaje, que va a estar abordándolo el doctor José Pablo Mesa Pérez. Bueno, para, para Miguel Ángel Rendón, eh, un gran teórico eh, de la Universidad Autónoma de México, directamente nos dice que la ciencia de la bibliotecología, que cuál es su objeto en su epistemis, y es el sistema de inform, informativo documental que puede ser uno de los objetos de estudio nuestro y es el cual este objeto de estudio el cual aparece por la interrelación entre los elementos y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y lo guardemos en la retina el documento la institución informativa documental el mundo de la información y el usuario en ese, en ese ecosistema, en ese sistema de información documental es que nos movemos directamente. Brendon hace otras aseveraciones sobre si el sistema de información tiene otras salidas, si es vivo o tiene otros, otras raíces a otros tipos de información que se pueda estar girando o si hay otra información o otros tipos de elementos que incursionan en ello. Desde el punto de la tecnología, por supuesto que lo tenemos. Más adelante vamos a ver una nube. Una nube de, 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 de descriptores utilizando un poquito el lenguaje técnico de descriptores que podemos ver. Ontológicamente hablando, por otra parte, Castel, Rendón y Vallivian dicen que el desarrollo científico tecnológico, en particular en este momento, que tenemos otra revolución tecnológica de la información y la comunicación, es que tenemos una, un consumo exponencial de información. Este, Humberto Eco llama al, a, este, a este exagerado eh, rango de información como una infoxicación. Nos intoxicamos de información directamente porque hay mucha 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 publicación de información. Pero ojo, esa información puede ser que sea una copia o, o sea un plagio de otro de otro teórico directamente hablando. Y eso es un punto importante. teológicamente hablando, a pesar de que tenemos este, este rango de tecnologías eh, emergentes, eh, información y comunicación, que ya lo teníamos de, de por sí, este consumo exponencial, no define a la persona directamente como una persona informada, sino que puede, puede existir este, este disruptivo entre la persona que se intoxicó de información y la persona que tiene la información. La diferencia aquí radica en que la persona que sabe cuál es la información correcta es una persona alfabetizada informacionalmente. Y eso es una tarea que desde las unidades de información hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora hay modelos que se utilizan para ello, pero puede ser eh, que en futuros podremos tener otro tipo de experiencia, porque somos seres sociales y compartimos, compartimos información a cada momento, desde un tweet hasta un post en Facebook o una imagen en Instagram o alguna otra red social. Pero saber cuál es la información verdadera o falsa, ese es el verdadero. Ese es el verdadero detalle que tenemos en este momento. Por eso nuestro objeto de estudio de uno de ellos es el sistema informativo documental la información, el usuario y como tal en la vida útil de la información en línea que podemos ir acuñando como una definición también. Somos productores de bienes y servicios de información también. ¿Cuál es el objeto de estudio de las carreras? o de la carrera de Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y de la Comunicación, el objeto de estudio directamente radica en lo siguiente, que es directamente la investigación de los procesos relacionados con la gestión de datos, información y conocimiento, en ese tripartito que tenemos. La, la generación de datos nos va a dar la generación correcta de información y posterior del conocimiento, y vamos a un estadio más arriba, que sería la sabiduría. El conocimiento, la sabiduría, trataríamos de ir construyendo. Pero esta construcción se combina con el uso de, de las tecnologías, donde podemos tener ámbitos tecnológicos, ámbitos donde tendríamos la investigación, la ética para la inclusión social de la población, en lo que llamamos, y se ha hablado mucho tiempo, Castell lo ha abarcado, Pierre Levy también se lo, lo ha dicho en, en varias ocasiones hace mucho muchísimo tiempo en sus escritos, donde está la sociedad de la información el conocimiento, que es una realidad, pero, pero también tenemos que ir creando la sociedad de aprendizaje o la sociedad que tenemos en este, en este preciso momento, que hay muchos recursos en línea que creemos que nos está formando, pero realmente a veces eh, va, damos con una información que no es tan cierta. Esta es la nube que les estaba conversando en anteriores filminas. Vemos una nueva información que es muy grande, mucha información, muchos datos. Podemos recalcar eh, desde su inmensidad de, de letra, automatización de unidades de información es importantísimo en este momento, pero como si ya teníamos eh, OPACs, eh, catálogos en línea, eh, bases de datos, text, texto completo, existe todavía el reto directo de automatizar las unidades de información. Ya tenemos las colecciones, perfecto, ahora vayamos por el servicio el servicio, el servicio, los productos y bienes que se están produciendo de información en la unidad, en la unidad de información como tal, ¿cuáles serían? No es pasar lo que hacemos popularmente o, o críticamente en nuestro, en nuestro cubículo, no, hay que ir más allá, hay que caminar dos pasos más y transformarlo, no es pasarlo lo que tenemos en papel a digital, no, es que qué interactividad vamos a tener, y la interacción que vamos a tener socialmente con, con, con la persona usuaria, que es importante. Bases de datos, desde hace mucho manejamos bases de datos, pero las bases de datos tienen que curarse. Esa parte de curación de la información que es, tiene que radicar muy fuertemente en las bases de datos y en repositorios digitales. Es una parte fundamental que esa información sea una, una curación directamente. La web semántica es que se ve... En, pequeña, en pequeño tamaño, pero que es fundamental para los enlaces de información que tenemos y sobre todo cuáles serían las redes y sistemas de información que se estarían utilizando a través de los metadatos de intercambio de información. Podemos ver ahí otros, otro que es gestión de tecn, tecnológica, sí, podemos gestionar información, podemos hacer proyectos de información, podemos tener tecnología asociada para la construcción de colecciones de información, por supuesto, lo podemos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos tener otro tipo de, de enfoque directamente más enraizado en lo que es minería de datos, que es minar las bases de datos para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios directamente desde un proceso eh, automatizado, puede ser un proceso hecho por una persona, un profesional de la información que tenga la expertise para hacer minería de datos directamente. Todos estos son palabras sueltas que están en esa nube, ese, esas neuronas que tenemos para, para hacer esa inter, interactividad tecnológica y esa interac, interacción social, para que lo tomen en consideración. ¿Es la bibliotecología un una área de conocimiento vivo que puede construir con otros áreas del conocimiento? Viendo y rescatando un poco lo que es la interacción social y para verlo desde ese punto de vista... Barbera dice: distingue entre la interacción, lo referido a la actividad de, la, de las personas y la interacción, la persona y la interacción, la relación que, que nos caracteriza como tecnologías del sistema. ¿Qué es esa interacción social que tenemos basándonos en, en esa interrelación que tenemos con el otro? Esos sistemas, que son sistemas tecnológicos reinventarios o sistemas tecnológicos sociales, nos ayudan a construir ese intercambio de información que tenemos desde lo social. Esto se produce desde lo, desde, desde lo individual y lo grupal, directamente eh, basándonos en la necesidad de información que se tenga cada uno de ellos. Y este proceso se enfatiza en los aspectos comunicativos del intercambio de información. Inter, interacción social tiene que ver con lo que usted da y lo que usted recibe en información a otros. Lo recibimos de otro tipo de, de forma, pero ahora con esa interactividad tecnológica, tenemos la capacidad de unir esa, ese proceso que teníamos como sociedad dentro de herramientas tecnológicas. El medio es la tecnología, no es el fin. El medio siempre va a ser la tecnología o algo que nos ayuda a conectarnos o interrelacionarnos con otros, ¿verdad? Directamente los elementos de interac interacción e interactividad se pueden agrupar en subsistemas, los cuales son sus... Esto señalado por Sandy Montilbán y Barrios, que dice: ah, Ambiente de aprendizaje, muy importante, integrado por los aprendices, que somos todos nosotros. El facilitador o el tutor, que es el que va a estar mediando el contenido, el proceso de evaluación y el medio de transmisión de contenidos educativos. Entonces, tenemos toda una vía completa y útil para crear un ambiente de aprendizaje directamente. Y esta herramienta tecnológica de comunicación es la que nos permite estar en este momento compartiendo esta información como estamos haciendo y teniendo esta interrelación o interrelacionamiento social a través de la tecnología. Y el otro subsistema administrativo está integrado por las herramientas de gestión académica de los recursos humanos, educativos y tecnológicos. Y por último, el, el de producción de recursos educativos compuesto por los diseñadores y creadores de los contenidos. Tenemos tres elementos, tres subsistemas que son, no son perceptibles a la vista, pero son necesarios para esta interactividad tecnológica y esta interrelación social con, con tecnología directamente. Eh, volcándonos a un punto más, eh, más puntual, que es la alfabetización informacional. La, la Asociación Americana de Bibliotecología, o la ALA, American Library Association, dice, indica y lo puntualiza que una persona que es alfabetizada informacionalmente es competente para el manejo de la información y que además puede reconocer cuando necesita esa información y tiene la capacidad de, uno, localizarlo, no solo es localizarlo, sino también evaluarlo, evaluar si esa información es correcta, si es veraz, si sí está pegada al principio de, de derecho doctor de autor y propiedad intelectual. Y sobre todo sabe utilizar esa información para lo que requiere, lo que le permite llegar a un aprendizaje independiente a lo largo de la vida. Es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas personas están haciendo búsquedas en, en Internet para resolver algún problema, pero, han, pero no han tenido esta formación. No han tenido el, la cercanía de ser alfabetizado informacionalmente. Entonces utiliza el primer enlace que ve en Internet. Cuando hay bases de datos a texto completo, hay bases de datos científicas abiertas, y ahora tenemos iniciativas de información abierta, de acceso a, a información eh, de todo tipo. Pero la persona en este momento de pandemia que está en su casa tiene dos posibilidades. La primera es ingresar a Internet o la segunda es hacer la consulta a un profesional de ciencias de la información, en este caso un bibliotecólogo, una bibliotecóloga que está a lo largo y ancho del país, en las bibliotecas públicas, en la biblioteca municipal, en las bibliotecas escolares, eh, recordando un poco el Ministerio de Educación Pública, que cuando no está una biblioteca pública cercana o municipal, se puede hacer el, la consulta en, en el centro educativo, en la biblioteca del centro educativo. Es importante recordar eso. Esto es un proceso eh, que no se da de la noche a la mañana porque la persona en sí, cuando está siendo alfabetizada, alfabetizada informacionalmente, eh, tiene cinco estadios de aplicación, que le llamamos cinco estadios. El primero es que identifica cuál es su necesidad, qué es lo que necesita saber en el momento preciso que lo necesita hacer. Busca en los... En las bases de datos o en los medios necesarios tecnológicamente, evalúa esa información, la usa para su necesidad y, por último, la aplica. Y le, le vamos a agregar un sexto estadio de aplicación que sería comparte la información, porque se vuelve una persona generadora de información. Porque necesita eh, comunicar. Por eso podríamos regresarnos a otra filmina y, y empezar a indicar. Bueno, entonces, esta interacción social con tecnología se da cuando ya la persona ha hecho un producto de información, por supuesto. Pero ese producto, siguiendo esta dinámica y respetando lo, lo que es derecho de autor y propiedad intelectual directamente. Ahora, hablamos un poco de alfabetización informacional. Ahora vamos a lo que es lo que tres, tres grandes alfabetizaciones eh, que tenemos y que la UNESCO ha abarcado en su iniciativa. Más adelante vamos a ver las leyes. este Alfabetización informacional, alfabetización mediática, alfabetización digital. Voy a, voy a, voy a nombrarlas rápidamente, eh, dado el tiempo que llevamos, para que don, don, don José Pablo Mesa tenga la oportunidad también. Eh, alfabetización informacional, eh, lo hemos estado viendo, define, articula necesidad de información, lo sabe, sabe localizarla, lo evalúa, evalúa esa información, la organiza. Tiene un uso ético, reiteramos, el uso, el, el uso ético de la información, la comunica, no es simplemente, como hemos dicho eh, en las carreras, cuando hay alguna presentación de trabajo final de graduación, no engabete. Ese proceso que usted tuvo de aprendizaje. No lo engabete. Trate de, ni lo guarde en el disco duro, trate de comunicarlo, trate de, de dar a los demás lo que usted recibió en este proceso de aprendizaje. Y realmente ese proceso lo hacemos con tecnología y seguimos haciéndolo con tecnología. La alfabetización mediática parte desde entender el papel y las funciones de los medios de, de las sociedades que tenemos democráticas. Los medios de comunicación que comunican, qué comunican, cómo comunican, entender las condiciones bajo las cuales los medios pueden cumplir esas funciones, evaluar de manera crítica, en este momento es fundamental, manera crítica el contenido de los medios a la luz de sus funciones, comprometerse con los medios para una autoexpresión y la participación democrática, el medio de comunicación como una oportunidad para las personas, nosotros, la ciudadanía de comunicar información, verás, cercana a la realidad y sin tintes políticos. Y revisar destrezas, incluyendo si es necesario un contenido generado por un usuario, si realmente ese usuario ha tenido esa ese expertise. ¿Por qué las ponen de izquierda a derecha? Eh, viendo desde ese punto de vista, porque una lleva a la otra y una lleva a la otra. Una alfabetización digital es conocer dónde y cuándo localizar información, usar herramientas informáticas para buscar y recuperar información, analizar y e evaluar la información para diferenciar lo que es útil y lo que no lo es, que es importante en estos, en estos días. Usar herramientas informáticas para buscar y almacenar información. Y por último, usar herramientas informáticas para lograr y recuperar y presentar la información. Si lo vemos, los tres se pueden traslapar o se han traslapado a un momento de necesidad de información de una persona o podemos verlo en el, en el anterior estadio de la, informa, de, de la alfabetización. En ese momento, en el estadio compartir, podemos hablar que hemos estado siendo pro, este proceso de, de comunicar la información luego de producirla. Pero esa, esa, producción, esa producción ética de información, apegado a lo que se necesita, es lo que la, la, la UNESCO en su programa de alfabetización. Eh, de estas tres alfabetizaciones, ha estado tratando de promover. Y nosotros lo hemos estado haciendo hace mucho tiempo, solo que de una manera muy, muy cotidiana, pero hasta ahora tenemos la, pos la posibilidad de escribirlo en una serie de, de acciones. Estas son las cinco leyes que tenemos de alfabetización mediática e informacional. Eh, voy a leer sobre el encabezamiento de algunas, la información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, la tecnología e Internet, así como otras formas de transmisión y, comunic y comunicación, son usadas como formas de comunicar con un compromiso social que tenemos con, con, con todos. Y el desarrollo sostenible son iguales y son de igual importancia y ninguna debe resaltarse más que otra. No podemos resaltar una que otra, todas las hacemos, todo lo hacemos en tras, tras, totalmente enlazándose y transmitiendo esa información a partir de todo ese detalle. Y es importante en esta ley recalcar que la información, la comunicación, las bibliotecas son los tres primeros, pero la biblioteca hace mucho tiempo engloba la información directamente la segunda ley es que cada ciudadano no es ciudadano es creador de contenido y transmisor de mensajes era lo que hablamos anteriormente que podemos ser productores todos deben ser alentados a comunicar transmitir sus mensajes y expresarse los mil son nosotros somos los que deberíamos estar haciendo eso en este momento directamente verdad y ellos ellos lo que nos está rigiendo son los nexos de derechos humanos que tenemos en este momento tenemos el derecho a la comunicación y a, a emitir y, y ser escuchados por cualquier persona o por cualquier eh, entidad directamente, la información conocimiento y mensaje no siempre son neutrales, por supuesto siempre van a haber tintes de algún de algún rango o proceden, la, o la procedencia de la información es de independiente o fiable no lo sabemos, pero por eso tenemos que evaluarla, eso es un, otra ley cada ciudadano quiere saber y comprender las nuevas, las nuevas informaciones. Eso es un reto que tenemos en este momento y es por eso que tenemos que estar explotando y explotando nuestros potenciales para, para apoyar a la población en este proceso. Y la quinta es la alfabetización mediática e informacional no se adquiere de un golpe, jamás. Es un proceso, es una competencia, una competencia, una habilidad no se genera en un taller, dos o tres talleres. Esto es un proceso de, de aprendizaje continuo. El, la persona alfabetizada informacionalmente tiene la posibilidad de responder más rápido a la persona que no es alfabetizada informacional, mediática o, o digitalmente. Pero no quiere decir que haya terminado su formación en, en, en ser alfabetizado como una persona alfabetizada como tal, ¿verdad? Porque es un proceso, es un proceso decantado. Y eso es diario, eso es a cada momento. Teniendo bien claro cuál es el modelo de manejo, competencia e información, tendremos la posibilidad de construir eh, más adelante, ¿verdad? Hasta aquí mi intervención. Le agradezco a, a ustedes eh, la, la posibilidad de escucharme y le doy la palabra a don José Pablo Mesa Pérez. Don José Pablo, yo sigo con la presentación. Usted me indica cuándo paso la filmina. Gracias. Gracias, don, don Ernesto, y, y por, por tan amplios conocimientos en el manejo de información eh, y la ubicación que nos da y, y, y recalca realmente eh, nuestro quehacer. Eh, bueno, aquí, aquí podemos ver esta filmina en donde eh, hay dos eh, sectores, ¿verdad? Tenemos eh, en el sector de la izquierda el proceso de enseñanza y al sector de la, de, de, de la derecha, el sistema de aprendizaje, que esencialmente son parte de, de, del mismo proceso educativo, ¿verdad? Porque hablamos, de, en educación hablamos de procesos, porque son elementos que se construyen a través de experiencias. Es más, eh, el aprendizaje es una experiencia, ¿verdad? Y estos son elementos que nosotros deberíamos ir rescatando. ¿verdad? Tenemos que entender que el marco de las bibliotecas educativas es precisamente los procesos de enseñanza-aprendizaje y tenemos que ubicarnos dentro de eso. Tenemos muchas muy, eh, un desarrollo eh, en el país eh, bastante interesante, pero con características muy desiguales. Por ejemplo, eh, cuando la UNED hizo el censo de bibliotecas educativas a nivel nacional, encontró 846 bibliotecas educativas y eh, hay cerca de 5000 eh, establecimientos eh, educativos. Ahora debemos andar cerca del número de, de los 1000, pero aún así, la proporción de bibliotecas con relación a centros educativos es escasa y esto tiene unas implicaciones particulares porque nosotros no podemos vernos fuera del proceso educativo. Las bibliotecas educativas juegan un papel de intermediación de los aprendizajes. En ese marco, precisamente, esta de desproporción que hay hace que muchas bibliotecas y hasta los mismos educadores no sepan cómo trabajar con las bibliotecas educativas es decir muchos de los problemas de que nuestros usuarios no vayan a la biblioteca no es porque el bibliotecario haga un mal trabajo no es porque tengamos una mala una mala colección es que el sistema educativo no establece verdad experiencias de aprendizaje a través de de las bibliotecas. Don Ernesto, podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Ok. Y esto es importante porque en la UNED estamos repensando la carrera. Es más, estamos en un proceso de rediseño. Ustedes saben que eh, eh, todas las carreras deben responder a las necesidades del país, ¿verdad? Y se tienen que ir. Eh, eh, actualizando a esa dinámica. ¿okay? Después de más de 10 años de, de, de impartir la carrera, ya hay nuevas necesidades. Ahora tenemos nuevos retos. Y uno de nuestros primeros retos es que eh, las bibliotecas educativas y los centros de recursos para el aprendizaje sujeto de estudios e investigar los procesos relacionados a la gestión innovadora de los datos la información y el conocimiento a través de la mediación pedagógica. Nosotros somos especialistas, somos cientistas de la información, nosotros no solo hacemos actividades, la biblioteca no solo debe centrarse en hacer actividades, sino en pensarse y repensarse nuevamente cómo articularse al proceso de aprendizaje dentro de las instituciones. Entonces, por eso hablamos de procesos de gestión innovadores para comunicar datos, información. Eso es importante. Pero además, desde un ámbito social, investigativo y ético. Realmente, la, 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 la carrera de bibliotecología o las carreras de bibliotecología tienen un gran, un gran componente ético que no podemos perder. Somos bastiones de la democracia de la información. Nosotros no excluimos a ningún usuario, ¿verdad? Damos refugio a todas las formas de pensamiento, sean populares, imper, eh, no populares, controversiales o no controversiales. El papel de la biblioteca es disponer de información relevante y oportuna para sus usuarios, independientemente de la raza, preferencias. Eh, 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 estrato social y nivel educativo, independientemente del nivel educativo. Todos los sistemas educativos de calidad a nivel mundial cuentan con excelente infraestructura de bibliotecas y de laboratorios y eh, el personal es bien remunerado en los sistemas educativos de calidad. Nos falta mucho para llegar allá, pero esa es nuestra meta y aspira, aspiramos a que podamos profesionalizar más el campo de la bibliotecnología. Don Ernesto, pasemos a la próxima. Okay. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el papel de la, forma, de la información en el proceso de generación de conocimiento? Okay. Y eh, abajo tenemos la pirámide informacional. Que esto, eh, don Ernesto nos la mencionó. Ok. Los datos son la unidad mínima de almacenamiento de información. Es decir, nosotros cuando hacemos una descripción bibliográfica, lo que estamos son recogiendo datos que los integramos a un registro bibliográfico. ¿Verdad? Pero la información tiene otro sentido. La información son datos estructurados y la información eh, eh, tiene un papel de uso. Y es por eso es común que para lo que para mi persona es información, para otra persona no sea información. La información tiene un valor de uso. Responde a una necesidad de información del usuario. Tenemos diferentes tipos de usuarios con diferentes necesidades de información y el papel de nosotros como bibliotecólogos es estructurar datos para que él pueda encontrar la información. Eso es parte de nuestro objeto de estudio. Pero también... La información en el proceso de, de aprendizaje juega un papel muy importante. Y desde las teorías educativas, por ejemplo, de Piaget habla de asimilación, anclaje y acomodamiento. Que esto es muy interesante, porque desde la teoría educativa, ¿verdad? No puede haber nuevo aprendizaje si no hay una reformulación de información o nueva información para crear un aprendizaje y posteriormente un conocimiento. El valor de la información es clave en los procesos de aprendizaje. Y no es casual que haya todo un movimiento que plantea que las bibliotecas educativas sean de centros de recursos para el aprendizaje, es decir, que promuevan experiencias de aprendizaje a través del uso y consumo de información. Ese es un papel muy importante, que no debemos perder de vista, que ese es el objetivo de las bibliotecas y los centros de recursos para el aprendizaje, crear experiencias para la asimilación, anclaje y acomodamiento del aprendizaje. Este aprendizaje nos lleva a lo que llama Vygotsky. La zona próxima de aprendizaje, que tiene que ver esta teoría con el constructivismo materialista, en donde habla que ese aprendizaje, ¿verdad?, se logra acercar a una zona próxima de conocimiento. Pero cuando hay el conocimiento, cuando el ser humano, ¿verdad?, lo aplica. Por eso, es muy importante los procesos de lectoescritura porque la lectura es el proceso de interior de asimilación anclaje y acomodamiento de aprendizaje e información pero cuando usted escribe expresa su conocimiento y eso es muy relevante cuando usted hace ese proceso mental de acomodar frases acomodar palabras párrafos e ideas verdad usted hace un procesamiento de conocimiento y lo materializa en nueva información. Eso es muy importante. Y ahí podríamos ver en la pirámide del conocimiento cómo habla que después de los datos viene el conocimiento. Y eso es lo que nos habla Vygotsky. Y posteriormente viene esa parte de inteligencia que es el proceso de creación de nueva información y conocimiento, que ese es un ciclo virtuoso que se da. Eh, don Ernesto, por favor. Es, espero ser bastante claro en, en estos elementos. También tenemos condiciones particulares y en esto eh, eh, es muy importante que entendamos por qué bibliotecas educativas. Y hay razones teóricas, razones educativas y razones jurídicas para llamarse bibliotecas educativas. Primero, hay razones teóricas. Atiende a la población de estudiantes que se encuentra en procesos de formación académica en cualquier, nube, en cualquier nivel, y esto quiere decir que trasciende la educación primaria, secundaria, universitaria. Puede ser para universitario, puede ser eh, procesos de formación eh, libres, cursos de verano, etcétera, etcétera, verdad, en donde se requiera precisamente crear experiencias de aprendizaje a través del uso de la información eso sería parte de las funciones de una biblioteca educativa tenemos razones educativas ¿okay? el sistema educativo costarricense se divide en ciclos que se integran que se integran en la educación de transición primaria secundaria y diversificada el término biblioteca escolar es muy propio de los modelos educativos anglosajones, ¿verdad? Y cuando hablamos de bibliotecas escolares, estamos hablando desde el modelo norteamericano o europeo, en donde realmente lo que existe es un sistema escolar, ¿verdad? Y un proceso de formación universitaria solamente. En el caso de la educación costarricense, la división que se hace son por ciclos, por estos ciclos, el ciclo de transición primaria, secundaria y diversificada. Para hablar de, 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 de la educación pública eh, básica, ¿verdad? Y diversificada. Las universidades, sí, también forman parte de, de, del objeto de estudio de las bibliotecas educativas, sí, lo hacen son centros especializados son centros especializados sí son centros especializados como todos todas nuestras bibliotecas son especializadas son especializadas en usuarios especializadas en temáticas en documentos en servicios son bibliotecas que tienen características particulares entonces por eso en nuestro caso las llamamos educativas y por último hay razones de carácter jurídicas por ejemplo la carrera docente del solo con, considera atinente y pertinente las bibliotecas educativas. Los únicos títulos que está reconociendo ahora el MEP para trabajar en bibliotecas tienen que decir bibliotecas educativas. Y les quiero decir que la UNED es exitosa. La UNED es la única institución de educación superior que carrera docente le reconoce todas sus titulaciones. Diplomado, bachillerato y licenciatura. Eso es una fortaleza de la UNET. Efectivamente, todo nuestro currículum es atinente y pertinente a las bibliotecas educativas, que eso nos ha dado un posicionamiento y lograr cumplir una función muy particular que fue la meta inicial cuando se inició la carrera, que era lograr la profesionalización de la bibliotecología en todo el territorio nacional. Don Ernesto. Y estos elementos no se los digo por casualidad, ¿verdad? Quiero mostrarle algunos datos de matrícula para que conozcan cuál es la realidad de la carrera de bibliotecología y qué es lo que estamos haciendo. Podemos decir que las carreras de bibliotecología, tanto bibliotecas educativas como bibliote eh, nuevas tecnologías tiene cobertura en todo el territorio nacional. Nada más de las tres sedes que tiene la UNED, ¿verdad? Solo no tenemos estudiantes de bibliotecología en el Centro Universitario de la Reforma y en el Centro Universitario de Puerto Jiménez. Puerto Jiménez es una área en la zona sur, ¿verdad? Pero esto responde a que el desarrollo de esa zona no hay muchas bibliotecas, ¿verdad? Y eh, eh, realmente eh, no no resulta tan atractivo para esa zona porque realmente no hay una no no hay una necesidad latente de empleo queremos, ¿verdad? Y aspiramos que podamos tener eh, eh, estudiantes en Puerto Jiménez y que eventualmente en alguno de los sistemas eh, abiertos del sistema penitenciario, eventualmente podríamos tener en un, eh, eh, en un sistema semi-institucional algún estudiante de bibliotecología que sea privado de libertad para dar procesos de inclusión social en donde la universidad es bastante exitosa. Tenemos una matrícula de 297 personas en la carrera de nuevas tecnologías, código 93, y de 593 personas matriculadas en el código 94. Pese a la pandemia, tenemos 65 personas en ejecución de práctica de diplomado. Esto es realmente una situación bastante... Eh, 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 que refleja el compromiso de la universidad con la carrera de bibliotecología. Pese a la pandemia, no hemos parado de hacer prácticas de diplomado. Tenemos 126 estudiantes en ejecu ejecución de trabajos finales de graduación para optar al grado de licenciados. Estamos logrando llevar la profesionalización de la carrera a todo el territorio nacional. Estamos graduando estudiantes. Somos una de las carreras que en la primera y segunda graduación tiene un importante número de personas que van a recibir título. Y esto nos satisface mucho, pero también nos satisface más porque es parte de la misión de la UNED. Llegar a donde nadie más llega, de dar posibilidades educativas a las personas más vulnerables. Y en este caso quiero decirles que la mayor cantidad de población de estudiantes son mujeres, lo que le da un proceso de inclusión social a sectores de la población que han sido más afectados, más vulnerables y que requieren de la atención de la sociedad y particularmente del Estado. A través de la UNED se llevan a cabo las políticas del Estado de inclusión social de la mujer a los procesos educativos. Estamos muy satisfechos por esa labor. Y lo más importante, la mayoría de la matrícula de la UNED está fuera de las zonas, de la zona, de, de, eh, del área metropolitana. Tenemos grandes eh, eh, núcleos como San Carlos, Palmares, Pérez-Celedón, en donde... Son grupos importantes de estudiantes que están estudiando bibliotecología y que se están graduando. Por eso es muy importante. Pero es mucho más importante que nosotros a través de este proceso podamos llegar a formar profesionales capaces, profesionales científicos de la información para que puedan llevar adelante el papel social, el papel de alfabetización informacional el que podamos crear experiencias de aprendizaje desde, desde nuestras bibliotecas educativas y de el uso de la tecnología apropiada a la realidad nacional. En este momento es muy interesante y retomo las palabras de don Ernesto, el papel que han jugado los bibliotecólogos en este proceso de pandemia. Eh, cuando realizamos el estudio de con empleadores, los empleadores siempre hablaron bien del estudiante de la UNED porque tenía capacidades de adaptarse. Y a través de este proceso de, de pandemia hemos podido ver que los estudiantes de la UNED han tenido capacidad para adaptarse. En, tenemos experiencias de estudiantes que han utilizado el Teams para hacer actividades de lectoescritura, han Desarrollado WhatsApp para hacer procesos con niños en transición. Han mandado cuentos, han mandado trivias, han elaborado eh, una serie de actividades lúdicas para poder integrar a la población. Y no solo han atendido estudiantes, han atendido a padres de familia y también han sido realmente promotores de procesos de inclusión tecnológica para los mismos educadores. Es decir, nosotros hemos llegado a alfabetizar, al, alfabetizar tecnológicamente a muchos educadores y ese es un papel muy importante y es una de las competencias que tienen los estudiantes de la UNED, el manejo y uso de tecnología y la aplicación de la tecnología. Y era un modelo que nosotros conocíamos porque ustedes se han formado un modelo a distancia, ¿verdad? Entonces hemos venido a apoyar al sistema educativo para que pudiera hacer esa transición de la presencialidad a la distancia, a la educación a la distancia. El modelo que está aplicando el, el Ministerio de Educación Pública es un modelo de educación a distancia, tomado precisamente de la experiencia de la UNED y enriquecido por la labor de los bibliotecólogos en las zonas. Y eh, para terminar, eh, don Ernesto, eh, no me queda eh, la siguiente, eh, no me queda más que eh, pedirles que nos cuidemos todos. Eh, nosotros, hace un año, precisamente hace un año, eh, me recuerdo que yo estaba en San Vito de Cotobruz inaugurando el colegio científico que dirige la UNED en esa zona, en San Vito. Y nosotros no nos imaginábamos todo lo que, lo que iba a pasar. Sin embargo, nosotros como bibliotecólogos y como estudiantes de la UNED, porque yo soy egresado de la UNED también, tenemos que tener claro que el papel de un bibliotecólogo y un egresado de la UNED en este momento es que no se quede nadie atrás. Tenemos dos compromisos muy fuertes para lograr la inclusión social, la inclusión educativa y lograrle dar oportunidades a todos nuestros compatriotas. En este momento pues estamos viviendo una situación en donde la brecha educativa que se está formando es eh, realmente significativa y que nosotros como bibliotecólogos y egresados de la UNED y o estudiantes de la UNED no podemos dejar pasar y tenemos que eh, eh, aportar significativamente a este proceso. No me queda más que agradecer la presencia y le daría el pase a Sebastián. Gracias José Pablo, de verdad. Y pues eh, ha sido una transmisión eh, realmente que ha generado mucha audiencia. Queremos saludar este, pues a muchísimas personas que nos han sintonizado. Joana Marín. Eh, que nos saluda a la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED. Don Julio Villafuerte, de Radio Tilarán. Eh, muchísimas gracias, don Julio, porque además lo, comp lo compartió con toda la audiencia de Radio Cultural de Tilarán, allá en, en la provincia de Guanacaste, en la altura guanacasteca. También tenemos a Nieves Arias Pérez, este, a Yancy María Matarrita, a Rojas, Vane Muñoz, Teresita González, que nos saluda desde Guatemala. Saludos hasta la Guate. Este y muchísimas gracias por estar en sintonía. Esteban Salazar, Joana Marín desde Escazú, Débora Ledey Acuña Espinosa, que nos saluda desde Bosa, allá en la zona sur-sur eh, de nuestro país. También tenemos a Lili Álvarez, eh, a Alex Morales, eh, Silvia Ávila. Este, don César Ugalde, que nos saluda de Batán de Limón, Valeria Lobo, que nos saluda de San Ramón. De paso, aprovecho, si quieren hacer alguna consulta, aprovechen este momento en que estamos leyendo los comentarios para hacerla y que se la podamos hacer a las personas panelistas. Este, también tenemos a Valeria Lobo, Esther Mora. Ana Aguilar, que nos saluda desde Guapiles. Débora Ledey eh, nos dice, excelente don Ernesto, muy agradecida por su presentación. También saludos al doctor José Pablo, muy cierto su aporte. Yo disfruto mucho esta actividad. Me encanta escuchar tan enrique enriquecedora presentación. Datos y realidades en los bibliotecólogos UNED, necesitamos conocer y aprovechar. Muchas gracias, bendiciones para ustedes y el equipo de la cátedra. Eh, Yania Díaz Nájera nos saluda desde Acerrí. Eh, Cristian eh, Sandoval nos saluda desde Zarapiqui. Débora Espinosa, de nuevo, nos, nos saluda. Eh, Jeremy Contreras también nos saluda. Y este, Regulo Solís, fuerte y claro Guapil es muy bueno. Eh, Helen Martínez, muchos docentes se han apoyado en los bibliotecólogos para poder cumplir con sus actividades. Y Dulce Villalobos nos dice, sí, ¿verdad? En momentos de la pandemia, el manejo virtual ha favorecido para compartir información. Así que, pues esos son los comentarios que tenemos hasta ahora en nuestro Facebook de Onda UNED. Eh, no sé, compañeros, si quisieran hacer algún aporte adicional en general. Eh, pues ah bueno Odenia O nos dice saludos excelentes aportes gracias por compartir este tipo de contenido y Arlin Umaña también nos saluda si alguien tiene una pregunta como dicen haga la hora o calle para siempre porque ya le vamos a dar el pase a nuestros invitados del día de hoy bueno no hay consultas así que les damos unos minutitos de cierre a ambos tal vez si comenzamos por por eh, este Ernesto y luego vamos con José Pablo adelante Ernesto muchas muchísimas gracias eh, un saludo a todos los que nos han logrado ver por, por este medio y por alguno otro que, que lo haya compartido este agradecerles eh, estos momentos que han estado con nosotros recordarles que la actividad bibliotecológica en Costa rica eh, es muy activa y tenemos que escucharnos más tenemos que hablarnos más tenemos que compartir más verdad? y, y no, no estar ahí como a un ladito haciendo algo y no compartirlo, compartámoslo, ¿verdad? Compartirlo, eso es lo que nos hace sociedad y eso es lo que nos hace crecer como país y también como, como área del conocimiento. Este, desde, desde las carreras, muchas gracias por habernos sintonizado. Espere, esperamos que esté muy bien. Eh, desde la Cátedra de Tratamiento de la Información, un saludo. Eh, si nos están viendo las compañeras tutoras, un abrazo y, y a cuidarnos. Eh, entre todos podemos sacar este país adelante. Creamos que lo podemos hacer directamente desde nuestra desde nuestra trinchera. Podemos hacer cosas maravillosas, pero hagámoslo. Crean, creamos nosotros mismos en nosotros mismos y creamos en los demás también y construyamos proyectos que realmente potencien a nuestro país. Yo sé que lo podemos lo podemos ver y ya lo hemos visto en trabajos finales de grabación, lo hemos visto también en prácticas profesionales. Tenemos muy buenas referencias de los lugares donde hacen práctica profesional nuestros estudiantes y les felicito por ser unedianos y unedianas. Un abrazo y espero que estén bien y su, ustedes y su familia. Muchas gracias, Don Sebastián. Gracias Ernesto y aprovecho que acaba de ingresar una, una consulta. Bueno, eh, Carmen María Martínez nos saluda de Punta Arenas, eh, que es además egresada de la UNED y de esta carrera. Valeria nos pregunta si va a quedar grabado. Por supuesto, en ondauned.com va a poder observar la grabación de esta actividad y también aquí queda eh, en el Facebook de Onda UNED en esta misma dirección, aquí queda grabado y nos consulta Débora allá desde la zona sur sur del país eh, muchos graduados en bibliotecología de que, mmm, de qué manera la cátedra está preparándose o ayudando a las personas graduadas de la carrera en el tema de oportunidades laborales en el MEP y demás así que eh, no sé José Pablo si, si quieres ahí aprovechar la intervención para responder la pregunta bueno, primero que todo, eh, un abrazo muy fuerte a, a todos los estudiantes y a todas las compañeras, amigas, porque realmente después de, de, de tantos años de, 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 de pasar por, eh, por las plataformas, realmente pues uno desarrolla eh, una afinidad, aunque parezca extraña, que raras veces nos vemos, ¿verdad? Y nos conocemos, pero realmente es muy un proceso. Eh, bastante interesante y, y, y siempre, siempre nos reconocemos en el lejano mirar y, y, y nos encontramos. Y cuando nos encontramos en actividades, pues compartimos mucho, son pocas las actividades, pero compartimos mucho. Okay. Quiero decirles que eh, eh, en este momento, las oportunidades laborales, eh, por los estudios que se han realizado por eh, el Observatorio Laboral de, de CONARI sobre la carrera de bibliotecología, son bastante positivos. Es decir, que eh, eh, nuestras personas se logran colocar en puestos de trabajo de bibliotecólogos. Ahora, ¿es automático? No. Siempre hay un elemento de carácter eh, personal, de circunstancias geográficas de momentos y oportunidades que hay que, hay que hay que aprovechar y estar presentes, ¿verdad?, para hacer esos procesos de, 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 de eh, incursión laboral. Eh, también eh, una de las, de, de, de las ventajas que tienen los egresados de la UNED es que los, las tres, los tres diplomas, diplomado, bachillerato y licenciatura, tienen categorías en carrera docente. ¿Verdad? Y los procesos de integración para bibliotecas educativas son importantes. En algunas zonas eh, eh, ya se están dando algunos relevos generacionales y existen posibilidades a corto y mediano plazo, ¿verdad? Ahora, hay una situación particular que eh, eh, está viviendo el sector cultura, ¿verdad? Y las bibliotecas públicas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a ver eh, cuál va a ser el comportamiento de, de ese mercado. También hay mercados emergentes. Hemos identificado mercados emergentes, por ejemplo, instituciones privadas que eh, solicitan bibliotecólogos, pero bibliotecólogos bilingües, ¿verdad? Y eso les da una, una, un proceso de, 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 de integrarse al mercado laboral de mejor manera. Estamos identificando esas habilidades y capacidades en el nuevo rediseño de la carrera para precisamente ustedes puedan tener más opciones laborales. Sin embargo, pues hay una realidad de mercado que resulta a veces un poco compleja y hay zonas en donde sí hay más posibilidades y otras zonas pues no tanto. También el problema es, eh, como les mencionaba, la cantidad de bibliotecas y la cobertura nacional de bibliotecas, que siempre tratamos de hacer un gran esfuerzo de apoyar al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de, la, de Cultura para que puedan abrir nuevas bibliotecas o puedan desarrollar proyectos. Eh, bibliotecológicos como eh, bibliotecas móviles, bi bibliotecas viajeras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque por ahí se empieza. Hay que crear la necesidad de una biblioteca para que se pueda crear una biblioteca y hay que desarrollar en las comunidades y esto es muy importante. También eh, hay otras áreas laborales que en el manejo de información es muy claro, ¿verdad? Hay, car hay varias carreras que se han reposicionado a raíz de la revolución eh, tecnológica y el uso intensivo de información. Y una de esas carreras es bibliotecología. Y viera que eh, en algunas otras instituciones, ¿verdad? Eh, eh, buscan especialistas en el manejo de información y unidades de información y de comunicación en, en el ámbito turístico, etcétera. Eh, también en archivos, en municipalidades, requieren requieren de especialistas en el manejo de información y ese perfil de nosotros que es bastante eh, amplio y de, eh, se puede lograr bastante y, y los invito precisamente a que exploren esas posibilidades en, eh, en la carrera y fuera de la carrera. Y nada más les digo, yo toda una vida he sido bibliotecólogo y los mejores años laborales los he vivido en una biblioteca y sepan que me gustaría terminar nuevamente en una biblioteca haciendo el trabajo tan lindo, tan tesonero que es ser bibliotecario. Nunca se me olvida la cara de, los, de, de nuestros usuarios cuando les da uno la información que requieren, el momento que requieren. Esto eso es mágico. Realmente ahí es donde logra uno precisamente conocer el impacto de la carrera y, y, y sentirse realmente útil para la sociedad. Les agradezco montones, un abrazo a la distancia y espero eh, vernos. Eh, si tienen oportunidad, vuelvan a ver este enlace, es muy importante, compártanlo con sus compañeros, amigos, colegas, tenemos que ser mejores y tenemos que ser claros en nuestro objeto de estudio para que nadie nos quite los lugares y que podamos posicionarnos con la seriedad que requerimos en nuestros lugares de trabajo y en nuestra formación profesional como científicos de la información. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo. Gracias, José Pablo. Un gran abrazo igual. Eh, nada más una consulta muy rápida y ahí me levanta la mano el, el que pueda contestarla. Me pone Teresita de González. ¿Tienen repositorios? Disculpen y su estadística fue elevada en 2020, tanto en bibliotecología como en otras ciencias. Lo puedo ver en la página web. Interpreto yo que es que si sí hay una estadística pública, de, de, de como de matrícula o algo así en la página sí. web. Bueno, eh, no está en la página web, pero el Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la UNED eh, anualmente saca los, eh, los anuarios estadísticos, y ahí vienen todos los datos de... De, de estudiantes de las carreras y por regiones y por centros universitarios. Y ahí la pueden ver, ahí la pueden ver, lo pueden ver, eh, busquen el Centro de Investigación y Evaluación Institucional. Ustedes saben que, que uno no puede ser arte, ni, no puede ser ni juez ni parte, ¿verdad? Nosotros trabajamos y otros nos cuentan cómo estamos haciendo el trabajo. Muchísimas gracias, José Pablo y Ernesto farreón También queremos este, agradecerle a la directora, a la señora directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Floreni Ulate Artavia, que estuvo este pues, en la eh, apertura de esta actividad y siempre por el apoyo que le da a ONDA UNED, tanto como a la carrera de bibliotecología. Y también agradecer a Lauren Ureña y Stephanie Herrera, que pues nos colaboraron en toda la coordinación, a José Alberto Navarro, coordinador de ONDA UNED, que también... Eh, pues estuvo colaborando para que pudiéramos llevarle esta señal a usted allá hasta su casa muchas gracias cerramos así esta actividad del día de hoy y le invitamos a continuar como siempre en sintonía de las actividades de este pues los foros y demás que organiza y que siempre le trae eh, onda UNED. Pues para que este pues esté informado de todo lo que ocurre en nuestra Universidad Estatal a distancia y conozca las actividades que llevamos hasta usted en el día a día. Muchísimas gracias y cerramos así esta transmisión del día de hoy. Chao.